Estamos aquí con Vladimir Gutiérrez después de su debut en sprint training con los Marlins. ¿Cómo te sentiste en tu primera salida después de algunos meses ya? Bro, yo me sentí bastante bien, gracias a Dios, con el brazo, no molestia, tú sabes, la velocidad está ahí ya, gracias a Dios, tú sabes, me sentí súper bien, 100%. Ya era el último inning, pensé que no ibas a salir hoy. Yo también estaba asustado, pero no, no, me llamaron para el bullpen y me dijeron que iba en el noveno. La velocidad, cuéntame cómo viste la velocidad tuya. ¿Pensaste que ibas a lanzar así como lanzaste hoy? Sí, porque tú sabes, la velocidad estaba 94, 95, tiré un slide hasta 87 millas, una curva 83, tú sabes, el cambio no me fui en la velocidad, pero como me habías preguntado de la velocidad, no me preocupé por tirar duro, sino localización de mis picheos, porque la velocidad yo la tengo ahí ya. Ahora, ¿qué esperas contigo en las próximas salidas? ¿Esperas lanzar un poco más de inning? Todo depende de, tú sabes, de la generación que están, que son los que llevan eso, no tengo el control, tú sabes, si me ponen un inning o dos innings, depende de los innings que ellos me pongan, yo estoy ready para el 100% para dar lo mejor de mí. Imagino que a lo que viniste ahora es a buscar un puesto con los Marlins. Esa es tu meta final aquí en este sprint training, ¿no? Esa es la meta mía, tú sabes, tratar de fajarme por un puesto para quedarme en el equipo con Dios mediante. ¿Cómo has estado en los entrenamientos? ¿Cómo has visto al grupo? ¿Te han acogido, tú sabes, como uno más del equipo? Sí, tú sabes, yo me llevo con todo el mundo, todo el mundo, tú sabes, la parte de los latinos, los americanos, estamos ahí jodiendo, jugando ping-pong, nos mantenemos unidos todo el tiempo ahí. Ahí. Pero no le has ganado a Víctor Junior todavía en el ping-pong. Víctor es mi hijo él sabe que lo pelo cada rato. Nada, Gutiérrez, la mejor de la suerte en las próximas aperturas y que siga así. Muchas gracias, mi hermano.